voy a extrañar esta casa, ¿eh? Yo también te voy a extrañar un buen, compa. No tienes idea. Gracias por arreglar nuestra casa, Octavio. Y por hacer un cuarto nuevo para mí. Nada, ya te hacía falta. Ya estás creciendo un buen, morro. Plebe. Bueno. Bueno. Pues, nos vemos luego, ¿no? Ay, caray. Bueno. Hasta luego, ¿eh? Bye. Octavio, entonces Mau se va a cambiar a la otra recámara, ¿sí? Sí, esa es la idea, que Octavio tengo la recámara para ir solito. Entonces le voy a cambiar sus cosas, ¿sí? Fierro, Juana Inés. Ya solo queda, no sé, tenemos la casa sola. Ay, ey, hay que tener paciencia, Gricaga. ¿Por qué le surge tanto que la casa se quede sola, eh? Juana Inés, ya sé que eres inocente, pero a veces te pasas de melolenga. Pues... ¿Hacernos cariñitos a gusto? ¿Quieres dejar de mandarme fotos de la tal Pascuala? ¿A poco no es un bombón? Ya, payaso. Digo, igual yo soy de otro planeta, pero a mí no me encanta el reggaetón, ¿ok? Digo, cada quien sus gustos, pero lo mío no va por ahí. Ay, es que eres muy fresa, Mau. Bueno, será. Pero además ya me mandaste como 1000 fotos de la tal Pascuala. Y digo, no es fea, pero por favor, ¿quién le aconsejó pintarse el cabello así, de ese color? Parece caricatura japonesa. ¿Sabes qué? De tanto que ando duro y dale, va a acabar gustándote. Al contrario, entre más me molestas, más me choca la tal Pascuala. ¡Ay, es Pascuala! Una reggaetonera bien famosa. ¿Pascuala? ¿Eh? ¿Y a Mauricio le gusta? Bueno, pues por algo le mandaron la foto, ¿no? A ver, apachúrale. ¡Ay! ¡Ojales! ¡Ay! ¡Tu novio sí es mega fan de la Pascuala! ¡Uy! A ver si la reggaetonera no te lo baja, mija. Ya sé lo que voy a hacer. No, ¿Y ahora qué? Mija, ¿estás segura? Tan segura que me gaste mis propinas de la dolorosa en eso. Ay, es que de que se te mete una idea a la cabeza. No es para tanto. Además, quiero que Mauricio se vuelva loco al verme. Si ya está bien, me lo lengo por ti. No le digas así. Ándale, ayúdame a aprenderme la canción. Sí. Ay, qué bueno que te veo. Juan Inés, ¿sabes de qué me di cuenta? De que somos dobles cuñadas. Por el lado de Sebastián y por el lado de Mauricio. ¡Ay, claro! Bueno, doble cuñada, ¿me ayudas con una cosa? Sí, claro. Ya sabes, una de sus locuras. ¿Quedaste? Perfecta. ¿De veras? ¡Ay, sí! Solo falta un detalle. Ah, sí, perfume. ¿Será los ojos, Juana Inés? Es el perfume de Juana Victoria. Ay, sí. Es que el mío se me acabó. Oye, pues está chula la Pascuala, ¿eh? Hey. Además, a mí la base y su música sí me gusta. ¿Eh? Pues es conocida y famosa en el mundo del reggaetón, ¿eh? Ah, bueno, pues a mí no me encanta. Ni ella ni su música. La verdad se me hace bastante extrafalaria. Y si no te gusta, ¿por qué tienes fotos de ella en el celular? Ay, bueno, pues un compañero de trabajo sabe que no me late y me molesta con esas cosas. Todo el tiempo me manda fotos de Pascual. Sí, sí, ahí sí. Ahora, resulta, ahí sí, no me gusta. Resulta. No está guapo. Está bonita. ¡Caballeros! ¡Caballeros y damas! ¡Con ustedes! ¡La única e inigualable! ¡Digo! ¡E inigualable! Juana
¿Quién es? Lo hice para ti. Quiero gustarte tanto como Pascuala. Me gustas mucho más que ella, Juana Inés. ¡Mucho más! Voy a seguir ensayando para que me salga mejor. Te amo, Pascuala Inés. ¿Capturaste los vouchers? Nosotras nos jalamos para la casa, andamos muertas. Ay, ey, no vaya a ser que se nos aparezca el pirata. ¿Cuál pirata? Ah, es una larga historia, mijo. ¿Vienes con la Víctor? No. Tenemos que cuadrar el corte de caja. Ay, les ayudo. Ya saben que a mí eso de las cuentas se me da. Gracias, pero con la Victoria ya descubrió dónde está el error. Aparte, sus galanes las van a acompañar a la casa, ¿no? Ay, claro, cuñado. Vamos a ir a dejar a las muchachonas sanas y salvas. ¿Eh? ¿Eso qué ni qué? Pues, ¿por qué? ¿Qué están sus valores profesionales? Vámonos, pues. Sí, pues, ahí cierran consola, ¿no? Dale. Vámonos. ¿Y siquiera le dijiste a Juana Inés que te choca Pascuala y su pelo color rosa? Claro que no, ¿cómo crees? Lo hizo para mí, para chequearme. No voy a decirle que... Que no te late porque tu sangre azul no tolera el reggaetón. ¡Ah, la bestia! ¿Qué? Pues que si tú tienes sangre azul y ella los pelos rosa, ¿de qué color va a salir el chamaco? A mí, pues le meto lo que quieras, pero... ¿Ni se te ocurre decir a mi chiquis que alucino a Pascuala, eh? Por mi honor, de Boy Scout. Como a mi chiquis le gustó tanto mi imitación de Pascuala, voy a tenerme que pintar el pelo con un tinte que dure más. ¡Arre, mija! Oye, lo que quieras, pero cuéntame bien el chisme de Estefanía. No es chisme, Juana Soledad. Está viviendo un calvario. ¿Por qué cree que nuestro hermano le pinta los del chamuco? Pues pensando en diabluras, ¿será que él sacó lo coscolino de nuestro papá? Bueno, pero a ver, ¿Estefanía le consta? No, solo dijo que sospecha que Sebastián le engaña. Siento la cabeza caliente, ¿será normal? Aquí dice que si se te calienta la cabeza y ves todo rosa,
vayas luego al doctor, mija. Uy. Ay, ya, no seas melolenga, te estoy echando carrilla. Bueno, ya, ¿cuánto tengo que traer esto en la cabeza? Pues otro rato. Mija, ¿sí te acuerdas que este tinte va a durar como 2 o 3 meses, ¿verdad? Ni cómo arrepentirme si ya me lo puse. Oye, ¿cómo se te ocurre ponerte un tinte rosa que dura 3 meses? ¿Te la bañaste, sos rosada? A mi chiquis le gusta boxeadora. Pues el vato es ser daltónico. A ver, ya, mija. Para de reírte de eso, rosada, y ponte seria, que tenemos mucho que contarte. ¿De la Juana Victoria? Estamos muy preocupadas. Sobre todo por la forma como reaccionó hace ratito. Ay, es que la mera verdad parece que está escondiendo algo. ¿Ya ven? Se los dije, ¿eh? Desde las circunstancias esas raras que me comentó Fernando. Fue bien extraño que le haya dado el cortón así de la nada. Es un vato bien guapote, simpático, pinta bien perrón. Pero con todo y todo no nos consta que Juana Victoria tenga una relación con nuestro hermano. ¿Será posible que haya usado a Fernando nada más para disimular su amor por Sebastián? Pues que sí. ¿No se les hace que esto ya está de a tiro muy jalado de los pelos? Además, Juana Victoria dice que Estefanía nos deja las pruebas a propósito para que desconfiemos de nuestra hermana. Pues ya no sé ni qué pensar. ¿Pero ustedes sospechan que algo esconde? Una relación prohibida. Hay que ayudar a Juana Victoria, ¿no? Tiene que entender que puede salir bien lastimada o lastimar a otros. Sí, debemos evitar que siga pecando. A lo mejor con una buena zarandeada, ¿no? Se le acomodan las ideas, ¿o no? Chiquis. ¿Qué te pareció mi cabello? Bonito, ¿no? Sí, genial. Me apliqué un permanente. ¿Y cuánto dura? 3 meses. Ay, no. 3 meses. No, pero si quieres después de ese tiempo me lo vuelvo a hacer. No. ¿No te gustó? No, sí. O sea, digo que no me lo podría perder. Te ves divina. Ay, qué bueno, porque ya sabes cómo es con la Bárbara. Me dijo Sor Rosada. ¡Damas y caballeros! Les presento a estas 4 bellezas de las playas de Honolulu. Sigue burlando y yo le voy a contar a Sol cuando tu mamá te cachó la revista de las muchachonas, como dices. No, está bien, ahí muere mejor. Entonces, ¿van a ser 3 meses con el color rosa? Y eso mínimo, porque Juan Inés jura que me encanta. Yo creo que el que está cambiando de color eres tú, mi compa. Lo sé en buena onda porque me quiere. Yo no tengo corazón para decirle que no me gusta su look. Pues es que lo bueno es que nada más son 3 meses, 90 días. Ya, suficiente. Ya, 2160 horas. Ese cabello sensual, hermoso, sedoso, de color natural. Entiende, odio el pelo rosa de Juan Inés, ya.